Eguno guztioi, plazer bat zuekin egotea gaur eta gainera gure enpresa txike eta batera. Badakizu orain amar urte, baino gehiago, purba gehiago, inobazke jaio zala eta bizio korrida bat eukizuela. Eta izen zan, e, lidergoa, e, bizio lidera, lidergoa eukitzea Euskadin, e, Europa ez? izetea e, erregio bat liderra. Eta Ori Dagur el Burua, Euskadi, Liderra Berrikuntzan y SETA. Es un sueño ambicioso, pero muy motivador, porque los países innovadores son los más competitivos, lo cual es un sí o sí para nuestro tejido empresarial, pero también lo es para las personas, porque a más innovación, mejor calidad de vida, más igualdad, la innovación tiene un impacto directo en nuestro día a día, en cómo vivimos y, sobre todo, cómo vamos a vivir. En este empeño por ser líderes, líderes a nivel europeo, es decir, de las 50 regiones líderes más avanzadas en innovación, las pymes sois la clave, porque sois un 99% de las empresas de Euskadi. La palanca fundamental en la que debemos incidir para incrementar el nivel innovador y de complejidad de Euskadi, para ser un, un país mucho más próspero. Ese es nuestro gran objetivo. En este sentido, la última edición del informe de e innovación publicado en junio indica que, gracias al esfuerzo sostenido de las empresas y de las instituciones y e administraciones públicas, Euskadi hoy es una región de alta innovación. Lo es sí, pero un polo de innovación por estar rodeado de territorios de innovación moderada también. Pero podemos bajar, de hecho. Por lo tanto, tenemos un gran reto que tenemos que asumir entre todos. El informe señala que estamos ante un cambio de tendencia. Entre el 2012 y el 2016, la inversión vasca en I+D se alejó de la media europea como consecuencia de la crisis. Sin embargo, en 2016 creció en un 1.4 en términos absolutos. Asimismo, el informe revela que hacemos muchas cosas bien. Por ejemplo, tenemos un nivel educativo muy alto y los impactos económicos de la innovación son importantes en Euskadi. Me refiero a empleo en sectores intensivos en tecnología o ventas de nuevos productos. Estas son las mayores fortalezas de Euskadi en innovación frente al resto de regiones europeas. Pero siempre hay un pero, y ese pero es que el informe indica que debemos mejorar y apunta que el principal reto de la innovación radica en la innovación en pymes, tanto la tecnológica como en los aspectos asociados a negocio, como el marketing y las organizaciones. En el paradigma empresarial, innovación y crecimiento son conceptos que son indivisibles. Las organizaciones de todos los ámbitos miran o deberían mirar a la innovación, sea del tipo que sea. Sea del tipo que sea, pero da lo mismo que la innovación sea tecnológica o no tecnológica. No me gusta poner ningún tipo de apellido a la innovación. Es un factor decisivo en el mantenimiento de la rentabilidad de sus negocios. El concepto de innovación ha evolucionado. Y lo seguirá haciendo a lo largo de los próximos años. Dentro del amplio abanico existente a la hora de innovar, una de las tendencias más rentables que las empresas pueden incorporar actualmente es la innovación en modelos de negocio. Es decir, es como una organización crea, entrega y captura valor. Poner en mancha, marcha un proceso de mejora en este campo exige analizar los diferentes elementos que componen el modelo los productos y servicios que la, la empresa ofrece, los beneficios que estos aportan a sus clientes, los segmentos de clientes de la empresa y la relación con ellos, los canales de distribución de la empresa, los recursos y fuentes de ingresos con los que cuenta y su estructura de, de costes. Así, la innovación en modelos de negocio tiene como objetivo combinar los citados elementos para que refuerce, se refuerce mutuamente entre sí, lo que posibilita el crecimiento y dificulta que el modelo sea copiado por la competencia. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados que ofrece, como todos sabéis, y vosotros sois los expertos, la innovación en modelos de negocio no avanza a la misma velocidad que otro tipo de, otros tipos de innovación, debido en gran medida al pensamiento out of the box, que está poco extendido, y las barreras mentales bloquean el avance hacia ideas innovadoras. Las empresas debemos comprender Nuestros propios modelos de negocio, que muchas veces el tan complejo es, ¿no? Realmente, ¿cuál es el valor que estamos ofreciendo? ¿Cuál es el valor diferencial que estamos ofreciendo? Y al mismo tiempo, ser capaces de identificar nuestros retos actuales, así como las tendencias de futuro que pueden determinar nuestros retos y oportunidades a medio y largo plazo. El cambio de un modelo de ce negocio centrado normalmente en producto, que es en lo que de alguna forma nos centramos normalmente en Euskadi por nuestra cultura, o centrado centrado en usuario, conlleva un cambio de escenario que a muchas personas directivas nos cuesta asumir, ya que en ocasiones no vemos por qué debemos abandonar la zona de confort. Todavía tenemos beneficios, sin pensar en la sostenibilidad futura de estos beneficios. Nos encontramos ante una visión cortoplacista que actúa como freno y que debe evolucionar para poder impulsar este tipo de innovación. Vivimos en el siglo de la innovación. Ninguna otra época ha visto tantos cambios en tan poco tiempo. Varias revoluciones reforzándose entre ellas introducirán retos hasta ahora desconocidos por su alcance, implicaciones o velocidad y que van a redefinir los conceptos de innovación. Abrir a nuestras empresas esta ventana de la innovación es precisamente uno de los objetivos que perseguimos desde Innovasque. Para ello experimentamos con modelos de negocio que han sido exitosos a otras organizaciones, testándolas en el entramado empresarial de Euskadi. Ese es nuestro propósito. Es, el propósito es imitar, no es imitar, sino buscar eficiencia, estimular la creatividad y contribuir a superar barreras cognitivas en el diseño de nuevos modelos de negocio. Así, trasladando casos de éxito, que hoy es lo que vamos a ver, sembramos en ellas una semilla de un valor incalculable. Entender que el desarrollo de un país basado en la actividad innovadora de sus empresas es la mejor garantía de futuro. En este contexto, para facilitar la innovación en modelos de negocio, es, es importante desarrollar eh, más herramientas. Desde Innovasque, en nuestra labor de experimentación, trabajamos con nuevas herramientas que aplicamos con nuestros expertos, que están hoy aquí, parte de ellos. Por ello, hoy contaremos con dos expertos en nuevas herramientas que son David Sánchez, coordinador de investigación y transferencia de Mondragón, y Diego Galar, catedrático de operaciones y mantenimiento de la Universidad de Lulea, Suecia. Como sabéis, soplan vientos de cambio y Novas que, no que está al lado de las empresas en este viaje es que ricasco. Espero que sea una jornada importante y que podamos seguir impulsando este tipo de iniciativas.